¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Son la 1:45 de la madrugada y en estos instantes acaba de llegar un bus de la empresa Ángel Divino para poder apoyar en este lamentable accidente que ha ocurrido hoy en horas de la tarde. De esa manera, hace instantes nada más han podido levantar la unidad vehicular y están ya descargando las diversas cosas que pues se han quedado en este bus después del accidente. Personal de la empresa Ángel Divino son los que están encargados de hacer el traslado a este vehículo que ha llegado hace minutos nada más para poder auxiliar en este lamentable accidente. Sí, mi hijo estaba viajando a Lima, pero él trabaja en Lima y como siempre viajamos, pero muchos accidentes en esta empresa ya. Las autoridades deben tomar las cartas para que ver si es que pueden dejarlo, clausurarlo ya. Solamente un familiar de ustedes está sentado acá. Sí, y mis paisanos de Lajas. ¿Lajas? Sí, de Lajas, mis paisanos, son muertos también. Hay tres muertos ¿sabe y otros más estamos. Las autoridades deben poner todo el peso de la ley, especialmente choferes no toman en cuenta las vidas que se llevan. Sí, no toman en cuenta los gerentes, autoridades de su empresa también, porque deben de capacitarles. ¿Cómo van a correr mucho? Están llevando vidas. ¿Qué es lo que está buscando usted acá en el centro? Una zapatilla. Usted ha estado en el accidente. Sí. Y más o menos, ¿qué es lo que pudo pasar? Para mí creo que perdió control de velocidad, mucha velocidad. Sentí que se echó el carro y en segundos pasó porque estábamos en exceso de velocidad. ¿En exceso de velocidad? Sí. ¿Y han podido dialogar con los dueños de la empresa? Sí, nos están dando una solución, estamos esperando eso. Están esperando, hasta el momento no se ha pronunciado. Sí, se han pronunciado, nos van a dar una solución, nos han dicho y estamos esperando eso. ¿Desde qué hora está usted? ¿A qué hora ha sido el accidente? Ha sido aproximadamente a las 5 de la tarde. 5 de la tarde y aún recién acaban de levantar el Sí, vehículo. Hemos estado esperando ahí para que nos puedan ayudar de la empresa.
Usted está buscando en estos momentos su zapatilla que ha perdido. Una zapatilla y un celular. ¿Un zapatilla y un celular? Sí. ¿Qué más pertenencias usted ha... Hay más cosas ahí, pero eso lo están pasando al otro carril. Ahí acá hay una cadena. Vamos a ver.